Sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy Sardex120 y hoy estamos en un nuevo video de Zenless on Zero. En el capítulo anterior quedamos en ver cositas con la señorita César. Así que mira, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Por cierto, César es alta, César es bien alta. O sea, tiene sus tacones y tal, una planta, pero... Uy, disculpen. Oye, de verdad, si sale bien cute, me ojalá lo hubiera sacado. Ahora me arrepiento. Ah, pero bueno, igualmente tengo Burners, así que estoy bien. Se nota que es un cine de la ciudad, no esperaba que fuera un edificio tan grande. También hay cines en la periferia. Los hay, pero la mayoría son lamentables. Son básicamente una sala grande con un reproductor de video y ya. También tenemos una especie de autocine al aire libre. Si hace buen día, las películas tienen bastante éxito. Muchos motoristas de los alrededores acuden e incluso a veces hay duelos para ver quién se queda el mejor sitio. Aún así, no esperaba que los cines de la ciudad tuvieran tanta vida. Esto es algo raro, no suele ser así. En ese momento... Bueno, le damos la bienvenida al cine Gravedad. Durante esta semana hay un evento en el que proyectamos clásicos del cine que han ganado premio. Cada día hay películas de temáticas diferentes. La temática de hoy es emociones intensas. Las películas disponibles con Cumbre por Ciberzombies y Vasores, La Gran Cavidad y Café para Dos. Qué mal, hoy son películas de terror. Coño la madre. Creo que hay un impostor entre esas películas. Perdona, ¿te refieres a Café para Dos? Es verdad que esta es más bien una comedia romántica, pero hemos elegido las películas de hoy siguiendo un criterio científico. Las elegimos porque, sin duda, a los espectadores se les acelerará el corazón cuando la vean. ¿Cómo? ¿Se nos acelerará el corazón de verdad? ¿Te interesa esta película? No, casi nunca voy al cine, así que será mejor que veamos una película de terror, será lo más divertido. Bueno, si eso es lo que César te quiera ver. Tendré que ser un noble caballero y arriesgar mi vida. Perfecto, voy a mirar qué entradas me quedan, de acuerdo. Ahora mismo hay entradas para Ciberzombies Invasores y para Café Parado. ¿Van a querer ver Ciberzombies Invasores? Espera, mejor veamos Café Parado. ¡Ey! Dígame que no lo intenté, pero yo me voy a banguear a César. ¿Eh? ¿Y eso, Wise? Soy alérgico a las películas de terror. No me digas que... oye, no te rías de mí. Perdón, pero no quería irme de ti. Solo que no esperaba que tuvieras este lado oculto. Entonces veamos Café para Dos. ¡Ay, papá! ¿Ves? Café para Dos con César. Cuando la película acaba... Y es que no solo era evidente para los espectadores. Hasta el resto de personajes se dio cuenta de que a Angelina le gustaba el señor Rob. Pero él no se lo quería y Angelina casi se piensa que no era correspondido. Vaya, no he dejado de hablar yo sola. He descubierto tu lado oculto. Espera, no. ¿Qué insinúas? Te estás intentando vengar por lo de antes, seguro. Es broma, bro. Sí, la primera mitad es para partirse de risa, pero tenía el corazón en un puño durante la segunda mitad. Sin duda es una película para que se te acelere el pulso. Y lo más inexplicable de todo es que cuando ha acabado he sentido que se me volvía blandito el corazón. Muchas gracias por traerme a ver esta película, guay. Ay, Dios mío. Bueno, ¿a dónde quieres que vayamos ahora? Te invito a algo. Papi, estamos teniendo una cita con César. El amor. Ala. Clac. El amor no se acaba. El amor se transforma y se queda en el alma. ¡Qué bonito esta gente que está enamorada! A ver, vamos a un té. Coco. ¡Ay, qué cute es Coco! Estudiante con gafas. Ah, vale, lo pensaré bien. La chica con gafas se marcha. ¡Ay, hola! Queremos un té con leche. ¡Hola! ¡Ah, me disculpo, estaba distraído! Bienvenidos al té de Richard, donde falta té y no. Ha dicho el té de Richard. Recuerdo el nombre de esta tienda. La última vez que vine a la ciudad con Burns trajo una bebida de este sitio. Tardamos una eternidad en acabar de comérnosla. Un momento, ¿comieron una bebida? Así es, fue aquí. Burns dijo que como casi nunca vine a la ciudad, quería investigar qué clientes llevaban las bebidas de aquí. Por eso pidió que le pusieran un poco de todo. Ah, te refieres a aquella motorista que vino. Todavía me acuerdo. Lo siento, no tengo muchos ingredientes en esta tienda, pero ni siquiera les expliqué lo que le añadí a la bebida aquella vez. Siento haberlos arruinado la experiencia. No digas eso, no hiciste nada mal. Además, aquel día tuvimos que salir de la ciudad por un asunto de emergencia. Había mucha cola, pero gracias a aquel té nos pasamos a hambre. Eso sí, hoy quiero una taza normal. Compras con César el té con leche que recomendó Coco y justo después... Seguro llega la tipa hasta con... ¡Oh! Oye, ya vimos la película y tomamos algo. ¿A dónde vamos ahora? ¿Y si damos una vuelta por la zona? Hay muchas tiendas en Plaza 7. Bien, vamos a ver. ¡Atención, ciudadanos! ¡No se acerquen al fugitivo! Al otro lado de la calle, un hombre corpulento se abre paso entre la multitud, seguido por varios oficiales de seguridad que parecen nerviosos. Oh no, este tipo es peligroso. No le resultará fácil enfrentarse a él. Wise, ten cuidado. Enseguida vuelvo. Coño. César sale corriendo antes de terminar de hablar. Después de unos minutos responde al teléfono. ¡Oh, Wise, eres tú!
¿Dónde estás, César? ¿Estás bien? Tranquila, no pasa nada, lo he atrapado. Es que ya lo olvidaste, soy incluso mejor que Lighter. Además, no te preocupaste tanto por mí cuando me encargué de los seres etéreos. Tu tono de voz me asustó. Los humanos son más peligrosos que los seres etéreos. Wow, no sabía que podías ponerte tan sentimental. Suenas como papi chulo. Por cierto, ¿sigues por aquí? Perseguí a este tipo por los callejones y ahora estoy un poco desorientada. Espera un momento, voy a buscarte. ¿Eh? Hola, Wise, ¿me oyes? Coño, se perdió ahora. Y ahora perdí a esta niña en la ciudad. ¿O nos pasó algo? Uy. Hello. Silencio. Oh, ok. Hola, ¿se me escucha? Hola. Oh, no, no me funciona el teléfono. No parecía malo cuando lo compré en segunda mano hace varios años. Pero últimamente no deja de darme problemas. Hay muchos jugadores de la periferia de lo que no hay señal. Hay jugadores. Lugares de la periferia que no hay señal. Así que muchas veces da igual si tienes teléfono o no. Pero ahora que estoy en la ciudad es un buen problema. ¿Qué tal, jovencita? ¿Has podido hacer ya esa llamada? ¿Eh? Ese teléfono más viejo que mi abuela. No entiendo cómo puedes usarlo. Mi hija tiene más o menos tu edad y cada año me pide que le compre uno nuevo. Por tu ropa diría que vienes de la periferia, ¿verdad? ¿Y algún problema? Tengo permiso para entrar en la ciudad. No me malinterprete, es solo que hay mucha más gente de la periferia trabajando en el distrito de Fauno. Es raro ver a alguien de la periferia por aquí. Te agradezco la ayuda, pero la próxima vez que un oficial de seguridad pide a la gente que se aleje, no vayas directo hacia el lugar. Podría ser peligroso. Oficial, soy de la periferia. ¿Mi seguridad también es tu responsabilidad? Técnicamente sí, supongo que tienes razón, pero para mí sigue siendo una muchacha. Es normal que los adultos queramos proteger a la gente de tu edad. Ah, no te preocupes, le he dado un buen escarmiento más a un delincuente. ¿Puedes saber de cómo es de fuerte? ¿Cómo de fuerte es mi enemigo con solo echarle un vistazo? Ustedes, al contrario, ni siquiera pueden compararse con este criminal. ¿Acaso no se les pasó por la cabeza que intentaba traerlos hasta el callejón para enfrentarse a ustedes directamente lejos de la multitud? Por supuesto que lo pensamos. ¿Pero y entonces? Era una situación crítica y los refuerzos todavía no habían llegado. Si no lo hubiéramos llevado a este lugar sin gente, por haber tomado como rehén a algún ciudadano inocente. No tengo ningún interés en enfrentarme al cara a cara, pero no había más remedio. No sé por qué se me ha venido a la mente la imagen de Cuervo Gris, el señor que se jubiló hace unos años. Cuando yo tenía unos 10, sin previo aviso, una subcavidad se expandió y engulló a varios niños que estaban recogiendo vallas. Se enfermó de gravedad solo por salvarlos, pero cuando hablaba del tema su cara brillaba con orgullo. ¿Pasa algo, jovencitas? No es nada. Me voy ya, que he quedado con alguien. Cuídate, oficial. Adiós, y de nuevo, muchas gracias. Estoy usando a... Así ser coño, me hubiera encantado la tener así. ¡Ah! ¡Coño, no había notado este flow! Dios, me encanta este flow de César que tiene... O sea, tiene la parte de la derecha de la chamarra puesta, pero la izquierda no. Oye. Tienen un flow los personajes, de verdad, ¿ven? Diablo, man. Ok, hola, Coco. Hola. Ah, perdón, tenía la mente en otro lugar. Bienvenida a T derecha, donde nunca falta T. Ah, ¿sí eres la cliente de antes? Oiga, ¿te acuerdas de mí? Quería preguntarte si sabes dónde ha ido mi amigo. Justo después de que cruzaras el puente, tu amigo dijo que le preocupaba que te quedara sola, así que fue a buscarte. ¿No te has cruzado con él? No, no hemos visto. Además, da la casualidad de que mi teléfono no funciona y no tengo forma de ponerme en contacto con él. Ya veo, lo siento mucho. Parece que no ha sido de mucha ayuda. Cambio, ¿te pasa algo? Pareces preocupada. ¿Cómo lo sabes? Ya has embobado un buen rato. ¿Tienes algo que ver con la chica de gafas que vino antes? ¿Se está metiendo contigo? No, para nada. Ella es mi amiga y ha venido para intentar convencerme de que deje este trabajo. ¿Que lo deje? Sí, al principio el único motivo por el que decidí trabajar aquí fue porque pensaba que podía beber cosas ricas mientras ganaba algo de dinero sin esforzarme. Pero cuando empecé a trabajar de verdad me di cuenta que este trabajo no es para nada como me lo imaginaba. Paso la mitad del tiempo atendiendo a los clientes y soy terrible tratando con la gente. En realidad ahora pienso que como tampoco me pagan mucho y no se me da bien hablar con la gente, no estoy hecho para este trabajo, aunque pueda beberte con leche. Ay, lo siento, te empecé a hablar de mis cosas sin querer. Seguro que te estoy aburriendo con mis preocupaciones absurdas. ¿Qué va? También te digo, parece que se te ocurren muchas razones para dejar el trabajo. ¿Qué te hace durar tanto? Porque cuando hago un buen té con leche y se lo sirvo a los clientes, me llena de alegría que digan cosas como está a la temperatura ideal o está perfecto de azúcar. Lo que quiero es preparar bebidas deliciosas que hagan que todo el mundo se relaje y se sienta bien. Vaya, gracias. Todo parece mucho más claro de repente. He decidido que voy a seguir intentando trabajar aquí durante un tiempo. Lo único que he hecho ha sido charlar un rato contigo. No te he ayudado con nada. Pero después de ahorita hablar, yo también he tenido una revelación. No me digas que te inquieta algo, pero decirte que sí. De hecho, mis amigos están preocupados. Hoy incluso me han arrestado, arrastrados a la ciudad con la excusa de que tengo que divertirme. Serán. Además, actúan como si todo estuviera bien. Así que ni siquiera he podido hacerle hablar. Por eso yo también tengo que mejorar como persona. Por cierto, ahora que lo mencionas, ¿cómo has venido tú y ese amigo el que te ha separado de la Plaza Luciente? Con mi moto, es verdad. Está decidido conmigo ir al aparcamiento y esperarla ahí. Gracias por este consejo tan bueno. Me voy yendo. De nada, vuelve cuando quieras. Bueno. En el tema del trabajo, que aquí se saltó una vaina muy cool. Yo no es que llevo trabajando mucho tiempo. Apenas creo que tengo 2 años trabajando. Y puedo decirles que... En el momento en el que no se les haga cómodo, feliz estar ahí,
primero tienen que preguntarse como que si de verdad quieren estar ahí, ya sea porque están cómodos o porque se sienten mal o que es tal, o ya sea por dinero y tal. Yo pasé de un trabajo que yo estaba cómodo con las personas a uno donde podría cobrar más por obvias necesidades. Y ahí en este trabajo al principio me costó un poco, pero luego de romper el hielo fue como que men, siempre que tú quieras mejorar por tu persona, vas a rodearte de gente que sea mejor también para ti. Y obviamente como tú las conozcas, también vas a encontrar a gente que lo haga mejor para ti. Ya que, como les digo, es muy complicado que tú solo como persona que lo puedes hacer, puedes vivir tu vida en paz, puedes tener tu trabajo y todo lo que tú quieras, pero creo que puedes compartir la carga con los demás de lo que haces al día a día y va a ser mucho mejor. Entonces, conseguirse gente con la que poder pasar tu trabajo es muy bueno, para también poder distraerte y demás. Y también tener en cuenta que a tus jefes, de verdad, muy en el fondo, no les importas. Esto es una vaina que podemos matizar después más, pero yo no quiero venir aquí en un jueguito tal hablando de esas cosas. Así que luego se puede matizar mejor si encontramos un punto en donde vaya para eso, ¿no? Pero hey, tú haz lo que se te requiera. Si obviamente quieres subir en esa empresa, tienes que destacar y demuestra que puedes hacer todo el trabajo, ¿ok? Y desde el principio demuestra que tú eres capacitado para todo lo que te dicen y demás. Pero no te mates por un puesto o por una vaina si solamente va a ser algo temporal. Poco después regresas con César a Random Play. Ya deberían haberse copiado todos los datos y están enconeciendo. Volvamos a la periferia. Gracias por mostrarme todo esto. Nueva herida es increíble. Es casi igual de bulliciosa que el mercado de Melo Sorriente, el más grande del antiguo pozo petrolífero. Con tantas cosas maravillosas, no me extraña que mucha gente de la periferia quiera mudarse aquí. ¿Tú nunca te lo has plantado, César? Yo nunca. Incluso ahora que he venido a la ciudad, sigo pensando que pertenezco a la periferia. Ah, guay, eres tú, ¿cuánto tiempo sin verte? Me pusieron un aviso a la puerta de la tienda diciendo que iban a sentarme un tiempo, pero no esperaba que fuera a ser tanto. Chon me dijo que estabas de vuelta, así que vine tan pronto como pude. ¿Cómo están? Gracias, Enzo, estamos bien. Solo he venido de visita con una amiga. Mira, la amiga soy yo, Bella y Wise están en buenas manos. Con una amiga tan simpática como tú, los vecinos podemos estar tranquilos, no les molesto más. Si tienen cualquier problema, no duden en venir a verme en la tienda. ¿Ese señor es tu vecino? Parece que se lleva muy bien. Siempre he ido por la gente de ciudades frías, pero ahora que estoy aquí me doy cuenta de que no es así. Antes me preguntaste si me había planteado vivir en la ciudad. Creo que nunca lo hice porque tengo muchos seres queridos en la periferia. Así que, si quiero protegerlos, no puedo hacerlo. ¿Te refieres a convertirte en la jefa suprema? Sí, he reflexionado mucho sobre ello en estos últimos días. Crecí escuchando las historias de la travesía Estigia. Siempre quiero ser la jefa suprema para demostrar que soy una verdadera guerrera. Pero ser un buen guerrero no es suficiente para convertirte en el jefe supremo. Aunque los subordinados de Pompey causaron problemas, él intervino para resolver el conflicto de inmediato. Incluso ayudó a los hijos de Calidon y a Villardiente. No hace ni dos días que me enteré de que, en estos seis meses que no lo hemos visto, estaba negociando con otros territorios. A mí nunca se me había ocurrido algo así. Ni siquiera sabía que era posible. Cuando Pompey puso sus condiciones en la mesa, Luz entendió de inmediato los beneficios que le traerían a las nuevas rutas del antiguo pozo petrolífero, pero yo no lo comprendí hasta que ella me lo explicó. Y Casa siempre está trabajando por el futuro de la gente en el asentamiento, incluso a pesar de la gran presión que soporta en comparación con ellos. Creo que a mí todavía me queda un largo camino por recorrer. César, tú también tienes tus puntos fuertes. Cuando descubriste la mercancía de la cavidad, en vez de enojarte, le pediste a Casa que la sacara. En ese momento todos pensamos que nos habían traicionado, pero tú antepusiste las necesidades de habitantes de la ciudad y el hecho de que los objetos podrían corromperse en la cavidad. Supongo que todo el mundo haría eso, ¿no? Al fin y al cabo, mi reputación y mis sentimientos no son nada en comparación con que todo el mundo tenga algo que llevarse a la boca. Pero escuchar eso hace que me sienta mucho mejor. Puede que no sea muy lista, pero al igual que un jabalí, una vez que me fijo en un objetivo, pienso perseguirlo hasta el final. Además, tengo a mi lado un grupo de compañeros que me apoyan. Sí, ahora debo pensar en la travesía Estigia. Pompey es un oponente formidable y voy a enfrentarme a él en la carrera. Ah, qué bonito. Ok, qué bien. Pues vamos para allá. Vamos para la travesía Estigia de una vez. No me importa más salir, que yo quiero ya. Quiero ver de qué se trata. Quiero ver todo lo del círculo. Quiero ver qué puede lanzar. A ver si lo van a hacer también en varias partes. Porque no sé cuántas van a poder animar, si toda esa vaina va a ser de una vez, si lo va a poder parar o lo que sea. Puede pasar de todo, pero vamos para allá. Moto de César. Nivel superior, supongo. Volvemos a la periferia. Estaría cool que como que pudiéramos estar en varios lugares. En lo que sería la periferia y que pudiéramos como que desde aquí ya poder hacer cosas que podríamos hacer
en la casa. Y como que, ¿sabes? Como que literalmente fuera otro. ¿Cómo se llama esto? Como que si fuera otro. Otra zona, sí, marico, como si fuera, yo qué sé, como otro pueblo de ahí en Fontaine o Monza, todas estas regiones. Otra nación. Mientras tanto, en algún lugar cerca del antiguo potro petrolífero. Ponte, no voy a ver. Jefe, aquí tienen un Corre. informe de la asignación de No voy a rutas. reñir, voy a Hemos estar todo repartido bien. algunas de las nuevas rutas de Sin chichaita transporte ante pistañas, los hijos solo de lo Calidon, mandando un tal y cara. como usted Haridon, ordenó. coño, y fed. Solo coño, uy, tengo que. Este es el que nos lanzó para la mierda. Déjalo Voy a aquí. ver. Jefe, con el gran Ano esfuerzo que le ha Shinchiro costado to conseguir estas nuevas Hiyaki rutas, wa ¿de verdad piensa cederla? kekkou Morus no Si no yarou hubiera na sido por el kuzakushi tema de imare las shinatte escuchas de wa Morse, probablemente yo kyoukou no da tendría que hacer kimaru. este sacrificio. Tokoro de Por cierto, Morse yatsu insiste ga en que actuó por su kokoro cuenta. kushii. ¿Qué piensas tú? Uchisama, soria Bueno, oyama. jefe, usted sabe Morse perfectamente datte que Morse lo ma. hizo pensando en todos nosotros. Kotae ni Estás natta evitando dan. mi pregunta, aunque tampoco te veo muy Ore no sorprendido por todo kyouse. este tema. Shouri ni donyoku de aru No koto hay wa nada malo en querer kanarutsu ganar, no pero kokoro. siendo el jefe supremo, hay que actuar siempre Daga con okashii integridad. renmen ga La kyoukou de estabilidad aru de la Unión koto es la wa que garantiza la seguridad de yuden los no pozos antenni petroleros. totte issuyou na koto. Párate. Cualquier Sore o beneficio mushi shite que tengamos keigen wo parte naru de esta yo. premisa. Si surgen problemas internos, nadie dudará en Niyuchi doushi de aprovecharse. kotatsu, sore to Por kisama. cierto, ha llegado a mis oídos que al parecer Koko no estás tokoro, relacionándote últimamente con soifu mikoshi empresas no de la kiyo ciudad. to ¿Puede ne. ser? Oya be. En absoluto, jefe. Saiyu planto yo ni tehai Fue shita solo kono por un mushi problema ni con los que onnai traje de ga atta protección en de nuestra se. planta de extracción. Pensé que Dou sería ni mejor para kasai solucionarlo. shisou da to iin ga Eso da. espero. Lucius. Lucius, sé que eres un tipo Kisama wa atama inteligente y no con ri. ambición, pero Yashin también no sé que el aru. beneficio a corto plazo te Mesaki no ciega. rieki No wo dejes que masuru esto sea kitai. tu perdición. Sí, jefe. Estos documentos nunca se acaban. Estaba Kyoshou no especialmente tama cansado ni wa estos últimos oi días. to ¿Tan, iu mono tan viejo ni? me estoy haciendo? En Banatai. absoluto. Últimamente estaba Shikamaru, hablando de la Senno travesía de no Estigia. Yenkeru Es no evidente koto que ni está más que kanai. listo. Me han dicho, sí, esa tiene Shouryu potencial, pero no creo que esté lista para no tama. reemplazarme Anoshizu todavía. desu na. Pero jefe, no Oya be. debería forzarse tanto estos días. Al fin Nantatte. y al cabo, Saikou ni un evento de moriyagaru esta iven magnitud gasketsu ni narareche requiere komaimasu que wa. usted esté en sus mejores condiciones. Pam, le metió algo a la bebida, bro. Vamos, que le metió algo en la bebida, pero papi, como si yo. Ya estoy listo. Sí, de una, en el inmersivo, no me importa. Le metió algo en la bebida, pero de aquí a Cuenca, bro. Llegó el día de la travesía de Estigia, coño, al fin. Guay, César y los demás van a salir hacia el punto de partida de la competición. Nosotros también lo vamos a hacer mediante el HTT. Ok, perfecto. Vamos a hacer fucking. ¡Vamos! Faetón. O sea, el bambú de nosotros es Faetón. ¿Verdad? Lo que debería ser. Me van a poner. ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh! Me hubiera encantado tener a César. ¿Sabes qué? Lo va a tener. Va a tener a César. Voy a añadir a Burnes y ya. Doble fuego y la señorita César. Así lo voy a llevar para poder jugar un poquito así divertido con ella. Me gusta que lo estén haciendo así como que literalmente puedas vivir las historias. Porque es que al fin y al cabo, a ver, una cosa. ¿Sabes una cosa que me molesta de Honkai y de Zenless Zone Zero? Creo que más de Zenless Zone Zero que de Honkai. Porque Honkai, coño, al menos tú puedes tener los personajes y. Por cierto, quería jugar a Honkai hace buen rato, man, pero es que ya me siento tan atrás. Ya me siento tan inútil. Con todas las cosas, ¿sabes? O sea. De verdad, me siento demasiado atrás. Y todo lo que quiero hacer es como demasiado tiempo invertido que tengo que hacer para ello. Pero bueno. La cosa es que lo del tema de la resina, que literalmente en ambos, como que puedan. ¿Sabes? Que puedan aguantar toda esa resina para cuando los personajes, como que solamente lo vas a poner en algún momento. Ay, no es como que lo vayas a usar obligatorio, como que lo necesitas para un punto que no sea como que obtener más personajes y recompensas. Amantes de la gasolina, delante de la televisión, de la radio y rugiendo en directo, presten atención, soy Johnny Jenny, la favorita de todos. Hace 30, 40 o 50 años, un joven protagonizó al milagro heroico de entrar y volver al mar de llamas. Y en solo unos minutos habrá nuevos héroes que recrearán la travesía Estigia. No pensé que vendiera tanta gente, estoy poniéndome un poco nervioso y todo. Ah, tan solo haz lo que mejor se te da, Proxy. Deja el resto en nuestras manos. ¿Qué es esa cosa que va volando por ahí? Buena pregunta, miren todos muy atentamente hacia aquí. Mira, se sorprendió el padre. Vamos. Para que nadie se pierda este espectáculo, tenemos drones que capturarán la travesía Estigia de principio a fin. Además, la transmisión de este año tan solo tendrá un retraso de 10 minutos al ser capturada dentro de la cavidad. Y sin más dilación, les presentaré a nuestras afiliaciones que participarán en la competición de hoy. Mira, creo que este bicho estaba nervioso, ¿eh? En el bando defensor, los laureados, Pompey, Lucius y Morse. En el bando atacante, los hijos de Calidon, Caesar, Lucy y Lighter.
Las reglas de la competición son muy sencillas: entrar en la cavidad, llegar al lago fluoro candente y usar la piedra de ignición para hacer pedazos los odiosos cristales etéreos. Quienes completen la ceremonia en primer lugar serán con el título de Jefe Supremo. Señor Jefe Supremo, por fin ha llegado al final. Esta vez lo daré todo en el enfrentamiento. Serás pequeña, pero eso son palabras mayores. Espero que te esfuerces, no quiero aburrirme. Preparados, ¿listo? ¡Que comience la travesía, Estigia! Los dos equipos están igualadísimos y ya han superado la bifurcación. Lo siguiente que queda es entrar en la cavidad. ¿Tendremos la fortuna de presenciar un choque de titanes? Con cuidado, vamos a entrar en la cavidad. Lago fluorocandente, allá vamos. Turu, 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 turu. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, animación, ok. Ah, coño, yo pensé que iba a ser una animación de verdad. Ah, podemos jugar. Oh shit, qué cool. Qué cool, no, qué cool, qué cool, qué cool. Para moverte a los lados, mantén pulsado tal para consumir combustible y acelerar. Al hacerlo puedes despejar los escombros del camino. Pulsa tal para ejecutar una animación. Al ejecutar puedes esquivar los obstáculos y despejar los escombros de tal. Qué perfecto, ok. Eso no importa, ¿no? ¡Lol, men, qué cool! Dale, aceleramos. Vamos, que. Marico, este sería tremendo modo de juego. Este. ¡Hola, caballito! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Coño, Mario Kart! ¡Dios! ¡Coño, me cagué! ¿Ganamos esto? Perfecto, vamos por acá arriba. ¡Marico, qué cool! Que se mueve muy recto, pero igual sigue siendo muy cool. ¡Uf, man! Yo pensé que eso... ¡Coño! Yo pensé que... ¡Oh, shit! Me cagué. Ok, vamos. ¡Oh, shit! ¡Dale! ¡Pero dale turbo, bro! ¡No le dio turbo! ¡Toma, mamacuevo! Hay un edificio enorme ahí. ¿Qué pasa con eso? ¡Uah! ¡Dale turbo! Que perfecto, eso no tenemos que romperlo. Bajamos. Marico, pasar con una moto de este calibre por esos lugares. Ella tiene que tener la madre de la fuerza, bro. Por acá. ¡Dios! ¡Cuidado! Dale, choca, que esa. Mira, no importa. Y ¡vamos! ¡No, no, Barry! Se lo hubiera agarrado. ¡Vamos para afuera! ¡Oh, shit! ¡Cuidado! ¡Qué mala partner! Que está en la profesional en el jueguito de aquí. Está ahí. ¡Guárdala! Ahí está, edificios peligrosos. Acercados a la carretera, ¿ok? ¡Oh, shit! ¡Cuidado! ¡No! ¡Uy, men! Papi, casi la pego ahí. Esta parte de la ruta ha sido la más dura. ¡Coño, la madre! ¡Vamos! Vamos, para adelante, quítense, no joda. Quítate, no joda. Que se hace más estrecha. ¡Dale, pues, dale turbo! ¿Así, papi? ¿Así? ¿Qué es eso? Oh, shit, un derrumbe. Ah, que el suelo está temblando. ¡Pinga! Ah, no, ahí está. ¡Ten cuidado! Bueno. Tengan cuidado, nos jodimos. ¿Esto es adentro de la cavidad? Sí, ¿no? Como ya habían dicho. Tipo, a ver, no necesariamente dijeron que tenemos como que ir con el este, ¿no? Con esta vaina. Turu. Vamos a darle todo, Ah, bueno. ¿Qué era lo que tenía pensado? Creo que tenía para decir de este. Era como que. No era de Burnes. No era de César. ¡Oh, sí! Ajá, lo de Honkai y Cell de Sun City. Es que, marico, toda esa vaina de que coño, que te puedan aguantar la resina durante varios días para que no tengas que jugar y luego la metas otro día, ¿sabes? Como para avanzar. Eso es una manera muy buena para tener ese. Pero, ¿sabes? Como que Genshin. Men, yo siento que lo podrías tener también y no habría ningún problema. Solamente que, ¿sabes? Es que al fin y al cabo, coño, Genshin se va más como de la exploración y demás, de los paisajes y todo esto, ¿no? Wise, despierta, ¿estás bien? ¿O no? ¿El impacto ha estropeado el bambú?
Estoy bien, ¿y tú? Ok, estoy bien, solo tengo unos rasguños, nada grave. El único problema es que no nos hemos quedado solos. Lucy y Lighter no están. Cuando cayó la roca, el suelo se derrumbó y se abrió un agujero enorme. Para cuando me desperté, ya estábamos aquí. Amo, una fuente sacudida ha provocado una distorsión espacial y se ha desviado la ruta programada, recalculando su ubicación. Además, antes de que ocurriese el derrumbamiento, se te tolite esa descarga de energía. Por favor, proceda con precaución. Una intensa descarga de energía, ¿te refieres a una explosión? Había muchos equipos de extracción de petróleo en el camino, ¿explotaría alguno de ellos? ¿Qué es esto? Al caer, acabé cubierta de este polvo brillante. ¿Polvo? Ahora que lo mencionas, Eos también está cubierto de él. Espera, este no es el polvo etéreo que queda después de la detonación de un explosivo etéreo puro. ¿Qué has dicho? Pero la periferia no tiene una tecnología etérea tan avanzada y la ciudad no vende productos tan peligrosos como este. ¿Cómo es posible que haya acabado aquí? La explosión fue provocada. Toma. ¿Qué? ¿Quién? ¿Acaso fueron los laureados? Pero a la línea de salida, Pompe me animó a esforzarme para que no la abriera. Parecía que quería competir conmigo. ¿Cómo pudo hacer algo tan despreciable? Sí, no podemos sacar conclusiones precipitadas. Pero con un incidente tan grave, no hay forma de que la competición pueda continuar. El dron debe haber grabado el incidente. Cuéntale a Burnes lo que ha pasado y convéncela para detener la competición. Recibido. Asistente número 2 llamando a Burnes. ¡Ah, guay! ¿Eres tú? ¿Qué pasa? Todo parece sobre ruedas en la cavidad. Hasta ahora no nos hemos encontrado con ningún problema. ¿No has visto lo que ha pasado, Burnes? ¿Ha pasado algo? Guay, algo no va bien. Ahora dice que alguien ha manipulado la emisión en directo. Y no solo la nuestra, sino también la del jefe supremo. Alguien ha cambiado las imágenes y no creo que esto sea por algo tan simple como evitar que obtengamos la victoria en la travesía de Estigia. Parece que los enemigos quieren bloquear el flujo de información. Además, no debería haber explosivos etéreos en la periferia. ¿Acaso nuestro oponente quiere acabar con el lago fluorocandente? ¿Quieres decir que el lago fluorocandente está en peligro, Guay? Sí, sir, creo que lo que dice mi hermano no tiene sentido. ¿Qué vas a hacer ahora? Oh, eres la líder de los hijos de Calidon y cliente de Faetón. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Podemos intentar salir de la cavidad ahora mismo? ¿O contarle a todo el mundo lo que pasó? Hace falta decirlo, Wise. Vamos al lago fluorocandente. El lago fluorocandente está en peligro. Tenemos que hacer algo. Si podemos garantizar la seguridad del lago, ya habrá tiempo de pensar en una solución para los demás. Ok, déjamelo a mí. Ay, pero estos protagonistas. Parece que ha pasado algo muy importante, pero no entiendo nada. Tranquila, Burnes, se lo explicaré más tarde. Caesar, Wise, prepárense para partir. Nuestra prioridad es reunirnos con Lighter y Lucy. Ok, unos minutos más tarde. Dice que nos reunimos con Lucy. El tiempo apremia. Espérate, que está cargando todo, hija. Dame un momento. Y mira cómo está cargando todo para que... Oh, shit. Ok. Usé la área en el momento. Oh, shit. Todo está lagando. De verdad, chicos, yo pido disculpas por todo el tema de que se esté lagueando la gente y demás. Les digo que pronto esto se va a acabar porque... Es que a ver, ni siquiera sé por qué. La PC en verdad sí le va. Solamente que cuando estoy grabando, pues cuando estoy jugando no pasa. Que simplemente como que se descarga todo y demás. Pero ya estoy esperando por tener ya la nueva PC que estoy preparando. O sea, ustedes lo van a ver. Que va a quedar muy buena. Con también una pantalla mejor y todo eso para que también puedan verlo en mucha mejor calidad. Yo obviamente cuando lo tenga lo haré. Lo que pasa es que tengo que reunir un montón de dinero para eso y obviamente pues YouTube pues no es lo que me paga esto, así que por eso tengo que, ¿sabes? Tengo que estar muy atrás de ello, pero creo que ya me va a poder llegar una oferta para poder comprarlo en cuanto lo tenga, men. Todo esto se va a ver mucho más hermoso. Va a ser Genshin. Espero poder tener Genshin en la nueva PC así y poder recibir Capitano, pero así full con los gráficos al full de Genshin bonitos, porque yo no tengo los gráficos al full de Genshin y quiero que lo sepan que no hemos podido verlos con el gráfico full. De verdad que Genshin puede dar y eso da miedo. Aquí estoy. Son Caesar y Wise. En serio, ¿llegas ahora? ¿Están bien los dos? No te preocupes, jefa, estamos bien, pero ese derrumbamiento no ha sido normal. Parece que ha sido provocado por explosivos de etéreo. A esa misma conclusión hemos llegado nosotros. Es muy probable que alguien pretenda hacer algo terrible en el lago fluorocandente. Tenemos que darnos prisa. Un segundo, no es buena idea ir al lago fluorocandente sin moto. Aviso, están detectadas las coordenadas de 3 motocicletas. Excelente, rápido, necesitamos que nos guíe. Va por las motocicletas. Turutu, pero a pelear. Toma. Ahí está. Ok, hago ataque. Cambio. ¡Turito! Creo que me encanta. Te lo juro, me encanta que pones tan loco. Toma. ¡Bum! Ok. Mira cómo ataca mi bombo. Ulti.
Toma. Y toma. Lol, me encanta como le me. Le agarró el escudo y le me. Uy, shit, está duro. Toma. Ok, Lucy la tiene, Lucy la tiene. Acá viene ahora para que cambie. Y va a estar aquí. Cisa. Toma. Lo quema. O lo quema o le mete físico. ¿Qué coño hace Cisa? Te vamos a hacer Lucy y Bunny. Y luego llama. Dios. Vamos. Va por las moticos. Uy, tengo que hacer lo de. ¿Cómo se llama esto? Creo que me dijeron para que tengo que bajarle volumen a lo de ZZZ porque me dijeron de que estaba muy muy alto en unos videos. Uf, man, tengo unas ganas también de jugar fucking señor. ¿Cómo se llama esto? Man. Grabar no grabar. Subir bueno. No he grabado, no lo puedo subir. Pero lo de fucking esta vaina. Wuthering Waves. Poco después, César y el resto se acercan sigilosamente a la figura. Smurfs, qué raro, ¿por qué no está con el jefe supremo y los demás? Jefa, el tipo tiene unos prismáticos. Estaba mirando fijamente hacia una base en la montaña. Creo que estaba observando el lugar donde se produjo la explosión. En ese momento, el transmisor de Morse empieza a sonar. Uy, papá. Morse, ¿cuál es la situación? ¿Has visto a los hijos de Calidon? ¿Dónde están? Lo he estado vigilando tal y como ordenó, jefe, pero no he encontrado ni rastro de ellos. ¿No has visto nada? Qué extraño, esos jóvenes parecen bastante capaces. ¿Por qué se vuelven tan incompetentes cuando las cosas se ponen en serio? Jefe, ¿se encuentra bien? Ah, no le pasa nada, Morse. ¿No viste cómo acabó con esos seres estériles de un solo golpe? Deja de adularme, Lucius. Llevas trabajando conmigo muchos años, pero sigo yendo con el rabo entre las patas ante cualquier peligro y subestimando a tus enemigos cuando tienes la más mínima posibilidad de ganar. Como motorista y segundo al mando de los laureados, no puedes permitirte actitudes tan mediocres. Tiene razón, nunca ha sido el más rápido asimilando los casos. Las cosas. Si no fuera por usted, no habría visto ni la sombra del lago fluorocandente. Bueno, me pasaba teoría de este echado a temblar ante la simple mención de la travesía Estigia. Pero esta vez incluso has insistido en acompañarme. Eso cuenta como progreso. Sigue vigilando a los hijos de Cálido, Morse. No estamos lejos del lago fluorocandente. O no, los laureados nos llevan mucha ventaja. Pero seguro que acabamos de ir, parece que Poppy no está al tanto de la explosión. Aunque aquí hay algo que me resulta un poco sospechoso. Sí, yo creo que el comportamiento de Morse es sospechoso. La explosión que tuvo lugar en la base de la montaña causó un derrumbe a gran escala. Incluso sin los prismáticos, se pudo ver el humo a lo lejos. Cierto, Wild. La mayoría de la gente se pondría alerta en una situación como esta. Incluso si una misión, si su misión era investigarnos, es muy extraño que no haya informado de ello. Oye, Sisa, no le es tan alto. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? ¡Ay! ¡Tenemos que batallar tú y yo otra vez! ¡Tenemos que batallar tú y yo otra vez! ¡Toma! ¡Oye, recibe! El poder de los ojos de Calidon. No de los ojos, de los hijos. Toma, no, toma. Ahí te meto fuego. Vete. Vete con tu escopetazo, pues. Vete con tu escopetazo. Ahí, burn. Y toma otro. Y... pero que para dónde tú vas. Y toma. ¡Métele fuego, Bune! ¡Toma! ¿Cómo que se escapa? No, no, no. ¿Cómo que se escapa? Bueno, se escapó. O tal vez no. Sígalo. ¡Sígalo! ¡Ah, fue madre! Más seres de bro, y tengo. Y eso que tengo que ir dejando el video porque también ya está haciendo muy lejos para este. ¡Toma! ¡Fuego! Dios, me encanta cómo se ve el fuego en fucking ZZZ. Oye, de verdad, ZZZ, venga, está teniendo uno de las... ¿No está de animación? ¿Cómo se llama? Como de... como que una del arte que más me estaba encantando, men. Okay. Los hijos de Calidon no paraban de decir que esto sería un increíble cara a cara. ¿Quién me iba a decir que en realidad sería así de aburrido? Jefe, sé que le cae bien ese tal César, pero les está bien empleado por ser tan inútiles. Supongo que aburrirse también es algo bueno. En fin, al menos no tendremos que preocuparnos por el tema del lago fluorocandente durante algunos años. ¿What?
¿Qué ocurre? ¿Dónde salieron estos cristales etéreos? Es por el catalizador de cristales etéreos. Permite acelerar la cristalización de las partículas etéreas. Se trata de una tecnología desarrollada por empresas de la ciudad para aumentar su producción de éter. Su eficacia, su eficiencia es óptima en el lago fluorocandente. Lucius, no me digas que tú... Efectivamente, Pompey, he reemplazado tu piedra de ignición. Pronto el lago fluorocandente se extinguirá. Ay, casi se me olvida. Al usar esta clase de catalizador, la concentración de éter en el área circundante se dispara. Sobre todo para aquellos con una compatibilidad de etérea anómala, las consecuencias serán muy graves. Ah, Lucius, ¿cómo te atreves? No te lo perdonaré. Ah, le cortó el ojo. ¿Cómo te atreves a hacerme otra cicatriz? Eres un monstruo. ¿Cómo puedes conservar tanta fuerza a pesar de la corrupción? Y pensar que deposité en ti semejantes esperanzas. ¡Soy un iluso! ¿Acaso entiendes cuáles son las consecuencias de aliarse con esas empresas? ¿Es que no sabes lo que le pasará a este lugar? Jefe, ¿de verdad piensas que todo el mundo es como tú? ¿Confías en que la gente conserve valores arcaicos como la libertad o la justicia? Los débiles y los inútiles no tienen cabida en esta época. Con el poder del éter puedo establecer un nuevo orden frente al caos de la periferia. Todo el reino a mis pies. ¿Qué sucede? Jefe, hay señales de los hijos de Calydon. Están a punto de llegar al lago fluorocandente. ¿Qué? ¿No lograron deshacerse de ellos con todos esos explosivos? Sí, tenemos que retirarnos. Quedarme a mirar cómo se extingue el lago fluorocandente valdría 90 puntos, pero ahora solo son 60. Lo siento, jefe. He llegado el momento de la despedida definitiva, así no sufrirás más. Un momento. Acabo de recordar algo. ¿No te estabas lamentando por no haber podido enfrentarte a los hijos de Calydon en un último desafío? Mientras tanto... Alerta, se ha detectado un aumento significativo de la concentración etérea cerca del lago fluorocandente. ¿Qué? ¿Qué está pasando? No hay cámara cerca del lago fluorocandente, así que no sabemos qué está pasando, pero este tipo de fenómenos extraños no suele ser una buena señal. Maldita sea, no tenemos mucho tiempo, no importa. Lucy, vayamos lo más rápido que podamos. Y chicos, aquí lo voy a dejar en el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, estamos muy cerca del clima, a ver qué puede pasar. Así que nada, estén pendientes para chequear el siguiente capítulo, para ver qué es lo que pasa. Y obviamente también tenemos que estar pendientes porque ya casi también va a venir los nuevos personajes. Que está Yuki, creo que se llama. O Yuki Shiro, no me acuerdo cómo que se llama. Pero la tipa que está bastante cool del equipo del sector 8. No la que quiero, pero la de peli rosada, que también está cool. Así que nada más, espero que les haya gustado y nos vemos en los siguientes videos. Bye bye.